Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Sturin, bienvenidos a Videoblog Ángel Metropolitano. Viendo la operación especial militar en Ucrania y antes el lavado del cerebro en la época COVID, hoy me gustaría analizar las técnicas de manipulación de los grandes institutos del pensamiento occidentales. Las técnicas de manipulación psicológica de la sociedad, bueno, son casi tan antiguas como la humanidad misma. Los señores feudales, con el fin de preservar y consolidar su poder, siempre se valieron de los castigos de la tortura como agentes disuasorios de cambio. La contrainsurgencia no puede desarrollarse apoyándose solo en el terror, porque requiere una aplicación consciente y sistemática por parte de la clase dirigente o de sus víctimas. Y eso es exactamente lo que se consiguió con la transformación de la psicología y también psiquiatría en los años 30 del siglo pasado. La primera aplicación en masa de la psicología como arma consciente tuvo lugar en Alemania Nazi, concretamente en la eugenesia, que se basó en la retrógrada fantasía aria que se impuso a una parte de la población. Si bien la causa y el desarrollo de la carnicería nazi tuvieron su origen en el desmoronamiento de la economía mundial, su forma concreta, la eugenesia, fue ideada por los teóricos o los técnicos preferidos de los nazis, o sea, los psiquiatras. Y desde entonces la ciencia de la mente se ha transformado en este arte de destruirla. Los enfoques legítimos terapéuticos han cedido el paso a una pseudociencia sobre la modificación de la conducta denominada terapia de aversión. Y esta transformación de la ciencia de la mente fue modelada por la guerra del genocidio mental que libró la burguesía contra la clase trabajadora. La premisa esencial de los psiquiatras es que determinados tipos de instituciones democráticas representan un instrumento, bueno, según ellos, mucho más eficiente para la dictadura fascista que los modelos tradicionales. Desde el fraude de petróleo, el lavado del cerebro al estilo de la CIA, las ciencias de la psicología vienen siguiendo la ruta inicialmente dibujada en el año 1945 por la familia Rockefeller. David Rockefeller pedía que se creasen tropas de choque, es decir, grupos de psiquiatras que desarrollan métodos de control político que empujaron a la mayor parte de la población hacia la psicosis, empleando procedimientos de los llamados programas de la modificación de la conducta. Y proponía dicha medida para que la población se volviera, bueno, sumisa al orden económico internacional que seguiría la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, la lógica es clara: para lograr, según ellos, una verdadera salud mental, se requiere una transformación completa de la sociedad de acuerdo con lo que propugna la selección racional. Pero tal como se lamenta Rockefeller, muchos no lo ven del mismo modo, entre ellos la mayoría de los obreros, que tienen el convencimiento de que todo método de selección es un mecanismo por el cual el malvado capitalismo pretende hacer más rentable el trabajo de sus empleados. Y ese, según Rockefeller, es un argumento muy difícil de rebatir. Y desde el punto de vista de la élite, esos opositores, junto con, bueno, todo aquel que participa en huelgas o actividades subversivas en contra de los objetivos de esta élite en la sombra, son neuróticos que necesitan tratamiento urgente, pero que por desgracia son incapaces de ver que ellos mismos están enfermos. En este mundo de neuróticos sin conciencia de serlo, la psiquiatría, el otro árbitro de la cordura, solo puede ser ejercida por un consejo de sabios de cada país, grupos de psiquiatras relacionados entre sí y preparados para hacer uso de todas sus armas e influencia para entrar en el terreno de la política y del gobierno. Nos pregunto, ¿no es esa técnica que la élite están ejerciendo, usando los últimos 2 años con la locura de COVID? Entonces, solo una conspiración de psiquiatras, como decía Rockefeller cuando hablaba de su misión, podría construir una sociedad en la que, bueno, sea posible que todos los grupos sociales reciban tratamiento cuando lo necesitan, aunque no lo deseen, sin necesidad de invocar la ley. Y para ellos, la construcción de ese consejo de sabios, da igual si estamos hablando de Davos o del consejo inclusivo del capitalismo, se convirtió en la misión de su vida. Y los métodos de Rockefeller se apoyan de manera total y consciente en la destrucción de la vida mental de la sociedad mundial y en la marcha forzada hacia este sadismo universal.
En esto radica su afinidad. O sea, hombres como bestias desprovistas de intelecto cuyas mentes pueden manipularse y destruir. Y desde entonces las diversas formas de guerra psicológica desarrolladas bueno, han constituido el rasgo característico de las actividades de un conjunto de centros de estudios de todo el mundo relacionados entre sí, obviamente, que trabajan como órganos de consultoría y llevan a cabo bueno, encargos especiales. Organismos gubernamentales, grandes empresas cuyos estudios de desarrollo y proyectos piloto tienen el claro objetivo de crear técnicas políticas de control social. Y Rockefeller y compañía organizaron su consejo de sabios de acuerdo con el conocido dicho de no somos grandes, pero estamos bien colocados. Y cuando hablamos de guerra psicológica, con frecuencia hablamos de manera o maneras de aterrizar al enemigo, y para conseguirlo debemos entender la psique del enemigo con la que hace amar, odiar, luchar o huir. Y dicho enemigo puede ser extranjero, o no puede tratarse de un ejército de hombres, de una masa enfurecida de trabajadores en medio de un barullo mental. Y al fin de encontrar antídoto eficaz, la élite sádica y satánica necesitan entender cómo reaccionaría dicho enemigo en situaciones de estrés. ¿Luchará con mayor ahínco o simplemente se rendirá? ¿O se equivocará y le hará ganar la guerra al enemigo, por así decirlo? Y los errores más costosos de las operaciones de guerra psicológica siempre son los que se cometen por desconocer la forma de pensar del enemigo. Esto implica que las tropas de choque que propone Rockefeller y compañía deben tener un profundo conocimiento de la psicología humana, un conocimiento que en sí mismo es una especie, digamos, de magia negra. Y dado que estamos hablando de una guerra de percepciones, de maneras, digamos, de ver el mundo, es importante que los psicólogos, psiquiatras, psicópatas, los sociólogos, los antropólogos, estos hombrecillos grises y identificar, ¿no?, vestidos con trajes de flanela que trabajan en la sombra, comprendan el impacto del arte, la música, la literatura y otras expresiones culturales y la manera en que, digamos, dichas formas de expresión representan el modo de ver el mundo. Y con el tiempo surgirá la tentación de poner a prueba algunos de estos principios en la población de cada país. Y como dijo Rockefeller en 1954, las guerras no se ganan matando al adversario, sino minando o destruyendo su moral y conservando la propia. Con esto terminamos. Soy Daniel Stulin. Gracias por estar con nosotros y hasta la semana próxima.